Y ahora con 12 minutos ya tenemos el contacto, está con nosotros vía Zoom el analista de hidrocarburos, él es docente o ha sido docente de la Universidad Mayor de San Andrés, Francesco Sarati. Francesco, muy buenos días, muchas gracias por el contacto. Laurio, buenos días. Eso es. Perfecto, perfecto. Hola, te escucho. Hola. Sí, te escucho, Francesco. Sí, ahora sí. Bien. Bueno, Francesco. Bien. Buenos días, gusto verte de nuevo y un saludo a todos los que nos siguen por la televisión universitaria a esta hora temprana, antes de ir al trabajo. Aquí estamos para satisfacer tus inquietudes, Sandro. Muchísimas gracias, Francesco. Como siempre, te mando un abrazo. Muchas gracias por establecer contacto con tu casa, con Televisión Universitaria. Bueno, el tema de los hidrocarburos, el tema del etanol, el tema de la mezcla precisamente del etanol con la gasolina está generando pues controversias en nuestro país. El presidente Luis Arce promulgó el decreto supremo 5135 que dispone un incremento en la mezcla del biodiesel con el etanol. Hay polémica en que esto va a generar, por un lado, en la parte económica, algunos dicen que es un pequeño gasolinazo y otros también hablan de que los automotores van a sufrir algún daño por incorporar una gasolina que tenga un 25% de etanol. Francesco, yo quisiera que por favor nos puedas explicar, hay mucha gente que no entiende, primero, ¿qué es el etanol? ¿Es alcohol que le van a mezclar a la gasolina y va a generar una explosión, van a arruinarse los carros? ¿Cómo ves esto? Bueno, el llamado bioetanol es el alcohol común y corriente, como el alcohol caimán, que se conocía desde siempre, pero que tiene dos características. Uno es un alcohol no químico, sino vegetal, sacado de la caña de azúcar, casi en un 100%. Veremos después que hay otras posibilidades. Y además anhidro, es decir, que se le saca el contenido de agua, porque al entrar al motor no puede haber agua, eso provoca corrosión. Muy difícil sacar el 100% de agua, de manera más alcohol se usa, más probable es que residuos de agua pueden hacer algún daño de corrosión. Este decreto, como decías bien, 5135, se apoya en una ley aprobada hace 6 años, en el 18, la ley 1098, que de manera un poco alegre, precipitada, sin una discusión técnica profunda, la asamblea anterior aprobó y que permite efectivamente aumentar la mezcla de aditivo de origen vegetal hasta 25%. Hacemos una diferenciación. Se ha hablado al comienzo, tiene una semana de vida este decreto 5135, pero las reacciones han sido acerca del etanol, del bioetanol, y han sido reacciones técnicas, porque todas las demás cuestiones ligadas al incremento, a la deforestación, al incremento de los cultivos, al uso de cereales como el sorgo, no solo del alcohol, digamos, son de larga data. Pero en este caso la reacción ha sido principalmente de la Cámara de Importadores de Automotores, la cual ha saltado por un problema muy sencillo. Es un problema de garantía. Ellos venden auto y estos autos tienen que dar una garantía. Algunos dan un año, algunos dan 2 años. Últimamente una de las importadoras se atrevió a dar 7 años antes de conocer el decreto. Y cuando conocieron el decreto, que tenía la intención de poner en vigor lo más posible este incremento de la mezcla del aditivo vegetal etanol con la gasolina, saltaron
diciendo, bueno, esto significa que ya no podemos dar la garantía. ¿Por qué? Porque la fábrica nos limita a un 10% de mezcla con alcohol. ¿Qué significa esto? Que si aumentamos el 10%, la fábrica ya nos respalda. Incluso ya nos prohíbe vender el auto en un país que mezcla el 25%, porque cualquier daño que aparezca en el motor lo van a atribuir a la fábrica, no lo van a atribuir al alcohol. Ahora, Francisco, bueno, el tema es muy importante. Por un lado, tú mencionas que, bueno, algunas importadoras traen carros para ser utilizados con gasolina especial o super especial. Pero si va a generalizarse con el 25% para, sin discriminar los autos, todo el mundo van a meter esta gasolina, el tema del etanol también juega una parte muy importante, porque según los conductores, los choferes, dice que con más etanol pierde fuerza el motor y se va a evaporar más rápidamente y van a gastar más plata en cargar sus tanques de gasolina. Tienes toda la razón y tiene razón los choferes. El gobierno juega sobre dos conceptos que son diferentes. El concepto del octanaje. El octanaje mejora la performance del motor en el sentido que impide la contraexplosión que puede haber si es que la gasolina no tiene suficiente octanaje. El alcohol tiene un octanaje superior a 100, de manera mezclado con la gasolina normal, puede subir este octanaje a más de 90, que es lo ideal. Algunos tienen 92, otras que han anunciado pero no han puesto todavía en comercialización, tiene 95 de RON. RON es un número, un indicador del octanaje. Esta es una cosa, mejorar la performance, el rendimiento del motor frente a su funcionamiento, a su explosiones, contraexplosión. Otra cosa es la potencia que tiene el motor. Para que tengas una idea, no voy a ir a mucho detalle, en mismas unidades que son megajoule por litro. Sí, la gasolina tiene 35, el alcohol tiene 25. Es decir, hay 10 megajoule de diferencia entre un litro de gasolina y un litro de alcohol. De manera, más alcohol uno pone, menos potencia tiene un auto. Y en lugares de altura como La Paz, donde ya pierde potencia por la falta de oxígeno que tiene que quemar la gasolina, obviamente se va a sentir mucho más esa pérdida de potencia que justamente los choferes están denunciando. Esto es otro problema. Es decir, ¿por qué se habla de gasolinazo encubierto? Porque te dan menos gasolina, pero te hacen pagar igual. Es como si uno mezclara, qué sé yo, harina con cal, ¿no? Para mantener el peso de la marraqueta. Es siempre una marraqueta, digamos, de 60 gramos, pero le han puesto cal en lugar de harina. Y eso, evidentemente, es un incrementar el precio del pan, porque te está dando menos harina y le están poniendo más cal. Este fue el problema técnico inicialmente, para entendernos. Y este argumento de la garantía ha hecho retroceder al gobierno inmediatamente. Se han reunido con la Cámara de Automotores y de alguna manera han tratado de decir primero una cosa, que no va a ser enseguida eso, que depende de estudios, de pruebas, etcétera. Pero digo yo, lanzas un decreto y después dice voy a ver si este decreto se puede aplicar o no. Eso cuanto menos es irresponsable. Es irresponsable. Un gobierno no debería hacer eso. Debería tener la certeza que eso funciona. Pero después dieron otra explicación, que en realidad no era para el etanol, sino era para el biodiesel.
Pero ahí también metieron la pata, porque el biodiesel, primero que todavía no hay ni una gota de biodiesel, ¿no?, para poder vender. Segundo, el biodiesel tiene la propiedad de no ser un alcohol, de ser diésel. Biodiesel o diésel es siempre diésel. Es como si fuera, en el otro caso, biogasolina. No existe la biogasolina, existe el alcohol que se mezcla. Pero en ese caso uno puede poner el 100% de biodiesel y el camión igual funciona con diésel, como si fuera con diésel. Pero parece que no había una normativa, entonces dice, ahora podríamos mezclar hasta 25%. En el caso de la gasolina, para mezclar más alcohol con gasolina, se necesita un cambio de motor. Son los motores flex, que se llaman, que circulan en Brasil, circulan en Paraguay. Y cuando se hace la comparación con Paraguay, que en Paraguay funcionan con el 25%, es una media verdad. Como siempre, la media verdad es que esos autos que usan 25% en Paraguay son flex, es decir, son motores diseñados para funcionar hasta 80% con alcohol. Entonces, ahí está. Y la idea entonces es pasar. Pero, a ver, Sandro, hablamos claro. El problema no es técnico, es económico. ¿Y por qué es económico? Porque Yacimientos está tomando algunas medidas en una situación en que tiene agua, económicamente, hablando con una metáfora, agua en la boca. Es una empresa que está al borde de quebrar. Claro. ¿Y por qué digo está al borde? Porque una empresa que vende para exportación y para mercado interno, digamos, 2.500 millones de dólares, y tiene que gastar para importar combustible 4.000 millones de dólares, de los cuales 1.400 no los recupera nunca porque son parte del subsidio, entonces está mal, no hay un equilibrio, un balance financiero. Pero, Francesco, sí, bueno, el tema que tú mencionas es sumamente importante. Bueno, se puede hacer el incremento del etanol al 25%, se tiene que habilitar un parque automotor que tenga los motores flex que puedan funcionar. Yo me acuerdo en los años 90 había las Fusca, ¿te acuerdas?, brasileñas, que funcionaban alcohol. Pero el tema es que el gobierno o el Estado se sincere con la población. Es decir, sabemos que ya no hay exploración, se ha terminado aparentemente la era de explotación del gas, no hay plata, gastamos más plata trayendo líquidos de afuera, y es decir que ahora se mete el 25% de alcohol, y bueno, no hay una alternativa. Es decir, yo que tengo un carro que es fino, que me he comprado 0 kilómetros, voy a necesitar pues un gas, una gasolina especial, y bueno, me voy a tener que meter y voy a arruinar mi carro en 3 años. Es decir, esta política no es clara, no es sincera del gobierno. Mira, Sandro, para cerrar el tema técnico y ir después al problema verdadero, que es el problema económico, lo ideal sería que el yacimiento ofrezca una variedad de 3 o 4 gasolinas, como hay en todo el mundo, donde hay una gasolina verde con un porcentaje, hay una gasolina sin alcohol que cuesta más y que haga pagar más, hay un precio de la gasolina que fijó hace años a ANH, ahora ya no puede fijar más, lo hace el ministerio, que era 8.80, 8.90 para los autos con placa extranjera. Cuando fijó ese precio, teníamos una referencia del precio de oportunidad que esperaba Yacimiento. Yacimiento espera sacar 9 bolivianos por litro de una gasolina sin alcohol, pero digamos de calidad internacional.
Bueno, si es así, entonces que ofrezca esa gasolina y que la gente decida que le ponga una gasolina con 10%, que es un poco un parámetro admitido en Estados Unidos, en Europa 7%, o la con 12%. Yo decido, base en lo que me informo, sí, en base en lo que me informo, si comprar la gasolina a 9 bolivianos, a 4.90 o a 3.74, y sé en cada caso el riesgo que voy a correr. Eso para cerrar el fin técnico, devolver la libertad al usuario. Pero ¿por qué no lo hace? Porque en el fondo Yacimiento está sufriendo un problema económico, como bien decías, por el fin del ciclo de gas, por sus deudas crecientes, por el contrabando, porque mantener el subsidio crea una diferencia descomunal de precios con los países vecinos, y esta diferencia no hay ejército que pueda pararla. ¿Por qué? Porque el negocio vale realmente riesgo. Entonces, ¿qué hace Yacimiento? ¿Cuál es la respuesta de Yacimiento a esa crisis terminal que está teniendo? Porque es insostenible pagar cada vez más y recibir cada vez menos. Hasta un niño lo entiende. Están sacando de otras cosas. ¿De dónde están sacando? De otro tipo de exportaciones, o de deudas, o de las AFP. La cosa es que el sector energético tiene un déficit permanente de tipo financiero. Entonces, ¿qué dice? Busca soluciones parches. ¿Qué son las soluciones? Son soluciones que le ponen una pieza encima al hueco para tapar el hueco y lanzan la pelota hacia adelante. Pero hay que buscar soluciones estructurales. Las soluciones parche del etanol, del biodiesel o de combatir el narcotráfico con el ejército, esas cosas, no sirven a la larga. La solución estructural es evitar que haya eso. Y hay soluciones estructurales, pero no les conviene desde el punto de vista político. Exacto. La política está guiando a la economía. Ahora, eso te iba a preguntar ya para concluir, Francesco, muchas gracias por el contacto. El tema político es el que está primando, es decir, la subvención de los hidrocarburos de alguna manera es el cáncer que está haciendo de que no se permita abrir otras soluciones al problema de la importación de hidrocarburos. O sea, ese es el elemento fundamental. Es decir, abrir un tipo de gasolina verde, otra, con alcohol, otra, es abrir, digamos, nuevas posibilidades para que inversionistas, empresarios puedan hacer esto, lo que ha tratado de hacer con los con el acuerdo de los 10 puntos con los empresarios. Pero la política estatal, el modelo económico, social, económico, productivo, pues es el que presiona para que siga existiendo la subvención. Y entonces tengo que hacer maravillas, meter alcohol, qué sé yo, cualquier cosa. Hay soluciones estructurales, ya acabas de decirlo, el tema del subsidio es central, porque tú eliminas el subsidio, entonces tiene sentido generar energía eléctrica por parte de privados. Si te fijas, ahora la energía eléctrica con fuentes no convencionales, con el sol, el viento, etcétera, y el agua incluso, solo la están generando nuevas plantas, solo la está generando el gobierno a sabiendas que está perdiendo porque está obligado a mantener precios bajos porque el gas es el que guía el precio. Pero si se liberara eso, tú tendrías algunas alternativas, la gente podría invertir en esas plantas. Pero, a ver, si razonamos un momento, el problema estructural de fondo es que no tenemos ya hidrocarburos suficiente. Entonces, no vamos a poder seguir exportando. Ya sabemos que este año se acaba lo de Argentina. Haya o no haya una extensión hasta octubre, que va a ser simplemente un desplazar la exportación al Brasil hacia la Argentina y después Argentina se arregla con Brasil. Eso te estoy adelantando, es lo que va a pasar a partir de junio o julio.
Pero el problema de fondo no es incrementar la demanda, porque eso está haciendo el gobierno. Es un error de fondo aumentar con alcohol, aumentar con biodiesel, que son soluciones insostenibles. Pueden servir para 3-4 años para que no se incrementen las exportaciones. Pero si Dios quiere la economía crezca, vamos a necesitar más diésel. Y lo que producimos como biodiesel simplemente es una pequeña parte de lo que se va incrementando. Entonces hay que buscar soluciones inteligentes, cómo aumentar, cómo disminuir, perdón, la demanda en lugar de aumentar la oferta. Hay que aumentar oferta de manera alternativa. Una de transición, por ejemplo, sería los autos a GNV, exportar menos gas y tener más consumo de gas interno en los autos, porque auto que consume GNV no consume gasolina. Y estamos disminuyendo la oferta, ¿verdad? Estamos bajando la demanda de gasolina y esto ya ayuda estructuralmente, aunque de manera transitoria. Y después los autos eléctricos, la transición energética que estamos reclamando desde años, no le entra por la antesala del cerebro a este gobierno y debe haber razones más profundas para no lanzarse a eso, para no democratizar la energía. No te voy a cansar más con eso, pero una cosa son soluciones parches, otra cosa son soluciones estructurales. Los problemas son de fondo. No es problema del tanto en Bolivia del cambio climático. Es también, pero es fin del ciclo del gas. Como no tenemos gas, tenemos que buscar soluciones a este problema. Bien, Francesco, te agradezco infinitamente tu buena disposición de ponerte en contacto con Televisión Universitaria. Importante los puntos que tú enfocas. Seguramente más adelante vamos a tener otra entrevista. Te agradezco profundamente. Te mando un abrazo, Francesco, y que estés muy bien. Sandro, a ti también y a todos los que siguen, nos han seguido, nos siguen en Televisión Universitaria. Un gran saludo y buen trabajo en este día miércoles. Bien, muchísimas gracias. Hemos estado conversando con Francesco Sarati, él es experto en hidrocarburos. Y bueno, mañana vamos a tratar de ponernos en contacto con el Instituto de Investigaciones Mecánicas. Ellos sostienen también de que ya hace varios años están haciendo pruebas con el tema del octanaje y del uso del alcohol. A ver, veamos qué dice el Instituto de Investigaciones Económicas.